Lectura en presente simple. Los siete verbos básicos. Dans cette première étape, lecture en español. Écoutez et reconnaître les mots en español. Dans cette première étape, il n'est pas important de reconnaître tous les mots. À l'étape 2, vous verrez la traduction. Lectura 1 en presente simple. Hola, soy Ana. Tengo 25 años y vivo en la ciudad de León. Estudio arquitectura. Estoy en el segundo año. Vivo con mi hermana, que estudia en la misma universidad que yo. Hablo francés, inglés y español. Todos los días voy a la universidad, pero en mi tiempo libre hago deporte y teatro. Cuando vengo temprano a casa, luego de la universidad, voy a la sala de deporte. Veo un poco de televisión o juego videojuegos. A veces leo un libro. Antes de ir a dormir, tomo una ducha y suelo dormir a la medianoche. El fin de semana, usualmente, salgo a bicicletear, salgo con mis amigos y cuando puedo, voy al cine también. Dans cette lecture, nous avons utilisé les verbes principaux en infinitif, ser, estar, tener, hacer, ir, venir, poder. La conjugación en presente simple, en primera persona, es yo soy, yo estoy, yo tengo, yo hago, yo voy, yo vengo, yo puedo. Ce sont les sept verbes de base. Et aussi, nous avons lu les autres verbes en infinitif, comme vivir, estudiar, hablar, ver, jugar, leer, volver, tomar, dormir, salir, soler. La conjugación en presente simple, en primera persona, es yo vivo, yo estudio, yo hablo, yo veo, yo juego, yo leo, yo vuelvo, yo tomo, yo duermo, yo salgo y yo suelo. La lecture en español avec la traducción en français. Comme ça, tu pourras reconnaître les nouveaux mots en español. Hola, soy Ana. Tengo 25 años y vivo en la ciudad de León. Estudio arquitectura y estoy en el segundo año. Vivo con mi hermana que estudia en la misma universidad que yo. Hablo francés, inglés y español. Todos los días voy a la universidad, pero en mi tiempo libre hago deporte y teatro. Cuando vengo temprano a casa, luego de la universidad, voy a la sala de deporte. Veo un poco de televisión o juego videojuegos. A veces leo un libro. Antes de ir a dormir, tomo una ducha y suelo dormir a la medianoche. El fin de semana usualmente salgo a bicicletear, salgo con mis amigos y cuando puedo voy al cine también. Étape 3. Lecture en español avec traducción en français. Avec prononciación lente. Hola, soy Ana. Tengo 25 años y vivo en la ciudad de León. Estudio arquitectura. Estoy en el segundo año.
Vivo con mi hermana, que estudia en la misma universidad que yo. Hablo francés, inglés y español. Todos los días voy a la universidad, pero en mi tiempo libre hago deporte y teatro. Cuando vuelvo temprano a casa, luego de la universidad, voy a la sala de deporte también. Veo un poco de televisión o juego videojuegos. A veces leo un libro. Antes de ir a dormir, tomo una ducha y suelo dormir a la medianoche. El fin de semana, usualmente, salgo a bicicletear. Salgo con mis amigos y cuando puedo, voy al cine también. Regálame un me gusta y suscríbete al canal.